Se me decía que San Sisi y Miguel Ángel vinieron, Miguel Ángel Díaz vinieron de Madrugada. Juntos. Bueno, sí. A ver, pues nombrar uno por uno y decime dónde vino. Carlito Zambrano era un cordobés. Era un cordobés. Ricardo Próstamo junto con Romano, eran dos marcadores de punta de Argentinos Juniors. Después, cuando estuvieron acá, en un momento dado, a Maradona le hacen una nota y él no entendía cómo estos dos marcadores de punta lo habían dado, ¿viste? El club a préstamo, claro. Porque decía que tenían que quedarse en el club. Bueno, el negro Hernán Gibb era un negro costarricense que lo había traído Armando Marecchio. El técnico. El técnico. Ah, de esa manera llega Gibbs acá a jugar al club. Claro. El negro Díaz, que es justamente Miguel Ángel, es un muchacho que vino de Mar del Plata junto con Daniel Sancisi. El Fito Silva era un platense, era de La Plata. El Gomita Vidal, bueno, el Goma Vidal lo conocen todos, fue un gran jugador que tuvo Ferro en la época buena de Ferro, sí, Camilo Oeste. Chirola Bastía es un chico de acá de las inferiores que llegó a jugar en muchos años en primera división. Y el Bambi Flores, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce, no? Y todos ellos, la batuta la manejaba Armando Luis Marecchio, un técnico impresionante. Sí. La verdad que teníamos una... Era un tipo más que técnico, era amigo, consejero, padre, y aparte manejaba muy, muy bien la parte psicológica, ¿viste? Que yo creo mucho en que un técnico tiene que saber cómo está el jugador, de qué manera encarar los partidos. A mí me gusta esa clase de técnico porque lo tuve ahí como ejemplo. Claro. Él te veía a la mañana cuando vos llegabas al entrenamiento y te miraba así y te preguntaba, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Claro. Y vos tenías te sacaba problema. Solamente con mirarte la cara a ver si estaba bien. Te miraba y te se daba cuenta cómo estaba vos. O sea, un tipo que... Imaginate a nosotros en esa época, donde era muy, muy lindo jugar, o sea... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que me tocó jugar una época hermosa del fútbol del Valle. Y más que nada del Chicolete. Que... Las canchas se llenaban. Claro, pero a veces, aparte vos jugabas un torneo regional, clasificabas y te ibas a jugar a un campeonato nacional con el equipo grande del fútbol argentino. Y después quedabas en la historia con esto del viejo gasómetro. Jugar al viejo gasómetro, ¿no? No muchos se daban el lujo en el fútbol interior de jugar al viejo gasómetro. No fue bien esa vez, pero yo te puedo asegurar que ese día, ayer te lo preguntaba. Acá figura Avellano, yo pensé que era otro. Aveniejo. Aveniejo, que era un árbitro muy complicado. Sí, sí. Mucho problema con Gato. Típico porteño que te cargaba en la cancha, te sobraba, hablaba como que vos eras del interior y eras un negrito. Hasta diferencia racial, así, de cierta manera. Sí. Porque el porteño te ve a veces con esa. Vos sos del interior y ellos son los más vivos, te dicen, ¿viste? Claro. Y lo demostraba, vos jugando a nosotros en el fútbol. Yo te decía, vos sos del interior. Y bueno, ese día realmente hubo cosas que yo no puedo entender. Obviamente que San Lorenzo tenía un equipazo, el técnico era Vilar. Sí, Carlos era Vilar, sí señor. Corvo, Pellegrino, Ruiz, Pena, bueno, eran un cuatro como Sergio Vilmar, y ya no sé si te acuerdas, alguien de un uruguayo que era así, tremendo. Colavini, Rinaldi y Marchetti. Bueno, sí, Colavini, vos no sabés las patadas que pegaba. Fue el último expulsado en el viejo gasómetro, fue Covalini, porque después cuando termina la fase de grupos de este Nacional, San Lorenzo juega con Boca y Covalini es expulsado, y es el último jugador expulsado en el viejo gasómetro. Y el último jugador expulsado del fútbol interior es Juan Enrique Estrada. Sí. ¿Sabes que sí? Que es la primera que te echaron, pero la única que te echaron. O sea, que no me echaban a mí, era muy raro que me echaran, pero ese día estábamos todos locos porque realmente nos bombearon de una manera asquerosa, ¿viste? Muy, muy, muy evidente fue todo. Imagínate, cuando terminó el partido hubo muchos problemas para llegar hasta el vestuario, el mismo vestuario, porque si bien San Lorenzo tenía buen equipo, pero nosotros no era que era un desastre, teníamos también nuestras cositas. Era un equipo importante. Fíjate lo que estoy mirando acá, no me acordaba yo. Torre este de San Lorenzo de Pubino jugar a Cipolletti. Lo que es la vuelta de la vida y del fútbol, sí, ¿no? ¿Te recordás por qué te echaron? No me acuerdo. Seguramente que ¿alguna reacción? No, algo verbal. Yo era el capitán y seguramente algo le dije, ya loco, porque realmente estábamos locos. Era un robo. Claro. Sinceramente fue un robo.